COVID-19 por TV Perú y TV Perú Noticias. Me acompaña el día de hoy Alejandra Puente. ¿Cómo te va, Alejandra? Buenos días. ¿Cómo estás, Renzo? Feliz de acompañarte y también poder darle claridad a las personas que nos están viendo en casa sobre algunos temas que nos preocupan. Por ejemplo, la educación. La educación es un tema importantísimo, Alejandra, sobre todo para los que tenemos hijos, ¿no? Nos preocupa esta suspensión de las clases. En todo lo que va a llevar esto, ¿no? Hay toda una serie de procedimientos que ya se han instalado en los colegios particulares y públicos. Y para ello nos encontramos con el ministro de Educación, Martín Benavides, quien nos dará detalles sobre esta estrategia que se ha anunciado ya hace unos días, sobre todo el último viernes, para precisar, que es educación a distancia. Aprendo en casa. ¿Cómo le va, ministro? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, cuéntenos un poquito de qué trata Aprendo en Casa. Y más importante, ¿qué plataformas va a usar para poder llegar a nuestros hogares? Porque no podemos ir al colegio. Sí. Bueno, sí, estamos en una situación de emergencia y hay que repensar muchas cosas. Lo que nosotros como Ministerio de Educación queremos hacer es garantizar la continuidad del servicio educativo. Es decir, la educación no puede parar en estas circunstancias. Todo lo que está pasando nos lleva a pensar educativamente, ¿no? El respeto de la norma, quienes están asumiendo de manera responsable el aislamiento social. En realidad, todo es educación ahorita, ¿no? Entonces, el sector, en esas circunstancias, lo que está haciendo es repensando la forma como se da el servicio y, en estas circunstancias, planteando una estrategia que sería Aprendo en Casa, ¿no? Que es una estrategia que va a combinar medios digitales, radio y televisión, ¿no? Porque sabemos que la cobertura de Internet no es la que se así hubiera es, esperado, ¿no? Y tenemos que combinar con radio y televisión para llegar a más poblaciones, ¿no? Otra característica de esta estrategia que nosotros estamos implementando es que queremos que estén todos incluidos, ¿no? Uh-huh. El Perú es un país diverso, ¿no? Hay, por ejemplo, diferentes lenguas. Estamos traduciendo al menos a 10 lenguas originarias y queremos seguir avanzando porque son más de 40 lenguas las que tenemos en el país. Y en eso estamos haciendo muchas coordinaciones internas, incluso con el Ministerio de Cultura, para que nos ayuden en ese proceso. Pero también tenemos poblaciones que tienen habilidades distintas, ¿no? Entonces, estamos también innovando por el lado del lenguaje de señas, de manera tal que por la cobertura y también por las características de los mensajes estén todos incluidos en esta estrategia, ¿no? Y dicho sea de paso, es una estrategia a la cual se ha sumado TV Perú, con Nacional Radio, usted lo anunció el último viernes en esta conferencia habitual que ya da el presidente de la República. Sí. Toda la programación de TV Perú y de Nacional Radio se va a sumar a esta iniciativa, porque la idea, como usted bien ha dicho, es llegar a la mayor cantidad de personas, de niños y adolescentes que se encuentran en etapa escolar, ¿no? Así es. Esa es una muy buena idea, la verdad. Ha sido algo muy satisfactorio ver que inmediatamente TV Perú se unió a la iniciativa. Nos va a ayudar muchísimo en tratar de llegar a más niños y niñas, sobre todo en zonas rurales donde la conexión a Internet no es tan alta como en zonas urbanas, ¿no? Así es. ¿Y cómo va a funcionar? Porque estamos tratando, me imagino, de mantener que chicos de primaria y secundaria continúen con las clases. Sí. Si tenemos una señal fija como TV Perú o Radio Nacional, ¿cómo se va a dividir durante el día o en las horas? Digamos los cursos, porque no todos los años escolares llevan las mismas materias. Sí. En esta primera semana, que es la semana donde nosotros estamos dando contenidos generales de ciudadanía, digamos, socioemocionales, de cómo usar el tiempo libre, estamos acordando con radio, con TV Perú, distintos horarios para distintas edades, ¿no? Uh-huh. Cuando ya estemos en la fase 2, que va a depender un poco de la situación del país, ahí lo que vamos a hacer es ya tener una programación fija. Por ejemplo, si es que tenemos que continuar a distancia, habría un horario escolar, niveles, ¿no? Y qué tipo de medio estaría enganchándose con qué tipo de población, ¿no? Uh-huh. Tenemos que seguir convocando a más actores privados, ¿no? No solamente medios de comunicación, sino también hay muchos colegios, hay muchas instituciones que han desarrollado ya medios digitales, contenidos digitales. Nosotros estamos conversando con todos ellos de manera tal de alinear a todos en lo que es el currículo nacional, que tiene, digamos, sus competencias definidas, y salir, digamos, con una estrategia que no sea únicamente el Ministerio de Educación, ¿no? Sino que incorpore todas las cosas que ya se han venido innovando en el país y también en el mundo,
Hemos tenido hoy día en la mañana, yo he tenido una reunión con todos los ministros de educación convocados por UNESCO, y UNESCO está haciendo una coalición global y nos van a ayudar también a desarrollar contenidos, ¿no? Ahora, ministro, hay que tener en cuenta, porque yo habitualmente converso con muchos padres de familia, porque tengo a mi hija en edad escolar, que este sistema de educación a distancia es un complemento a la educación, digamos, en un sistema tradicional, ¿no? Cuando ya se reinicien las clases, lo que va a pasar es que esta parte, lo que se ha iniciado en esta primera etapa, educación a distancia, va a complementar lo que luego con la reprogramación de las clases se dé hasta final de año, tal vez, ¿no? Bueno, ahí depende, ¿no? Puede ser un complemento, ¿no? Uh-huh. Hay países donde definitivamente hacen una combinación de lo presencial, sí, y lo semipresencial. Sí. En circunstancias donde hay una suspensión, como ahora por los colegios privados, están totalmente a distancia, ya no es un complemento, ¿no? Están totalmente orientados al tema, bueno, de distancia. Va a depender un poco de la situación, ¿no? Pero se puede complementar, se puede dar completamente la educación a distancia, hay avances en esa materia en varios países. Entonces, nosotros como Ministerio de Educación nos estamos preparando, sea para la situación donde sería un complemento o para la situación donde debería quedarlo totalmente a distancia. Claro, todavía no sabemos si se va a prolongar este estado de emergencia, sí, pero igual hay que prepararse como si eso fuera a suceder, sí, porque, digamos, soldado precavido vale por dos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, los colegios están haciendo un plan para estudiar en casa. Me refiero a los privados, sí, que son los que, digamos, pueden tomar la iniciativa de una manera más independiente por institución. Sí. Pero hay asociaciones de padres, SUTEP, que están pidiendo que las clases se recuperen posteriormente, sábados, presencialmente luego de los horarios. Entonces, a mí la duda que me surge es, ¿no confían en su educación virtual? Entonces, ¿lo que están haciendo estas semanas no cuenta? O sea, ¿cómo no es una especie de contradicción que se les mande en los colegios privados específicamente programa en casa para que luego se recupere? La idea del plan de recuperación es la siguiente, ¿no? En condiciones normales, los colegios privados tenían que dar tantas horas presenciales a los estudiantes, ¿no? Y había un contrato privado con los padres de familia, ¿no? En estas condiciones de emergencia, lo que tienen que hacer los colegios privados es decirle a la comunidad educativa, a los padres y madres de familia y también al supervisor, que son las unidades de gestión educativa local, cómo va a ser la equivalencia entre lo que era antes una presencialidad con esta nueva situación. La equivalencia no tiene que ser uno a uno, no es que una hora presencial equivale a una hora a distancia, ¿no? Ahí hay que tener mucha imaginación y también mucho criterio y mucha orientación al educando, ¿no? Porque finalmente lo que se tiene que garantizar es que los niños y niñas no pierdan en este contexto su posibilidad de educarse bien, ¿no? Entonces, claro, lo que sí puede ocurrir es que luego del contexto de la recuperación, cuando se dé el inicio de las clases presenciales, se vea cuál es la situación de los estudiantes luego de este periodo para ver cómo arrancar el siguiente periodo más presencial, ¿no? Pero yo creo que los privados están trabajando responsablemente, al menos lo que yo veo, ¿no? Sí hay una preocupación de los papás y las mamás porque todavía la situación es muy clara, sobre todo en relación que ellos han pagado, ¿no? Han dado una pensión y todavía no tienen claro cuál va a ser la contribución por ese pago, ¿no? Sí. Pero yo espero que en estos días eso se aclare. Los colegios privados tienen hasta el día 23, que es, creo, ya perdí el totalmente hoy. Sentido. Hoy. Ya los días ya no cuentan. Sí. Tienen que presentar su plan de recuperación y con eso creo que va a haber un poco más de calma en la comunidad educativa, ¿no? Justamente usted ha tocado el tema de la pensión, pero antes de ir sobre ese tema, retomando la pregunta de Alejandra, sobre el tema de las dudas que pueden existir en los padres de familia, ¿no? Sí. La educación a distancia, educación digital que han implementado muchos colegios particulares, no es lo mismo que la educación presencial, dicen muchos padres de familia. Uh-huh. ¿Cómo quitarles esa idea y decirles que esta propuesta alternativa en una situación especial sí va a contribuir a la educación de sus hijos? Definitivamente no es lo mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, si fuera lo mismo, en realidad sería una copia uno del otro. O sea, es completamente otro tipo, otra manera de dar el servicio educativo, ¿no? Lo que se tiene que garantizar es que se dé con calidad, ¿no? Y ahí entra el compromiso del plan de recuperación, ¿no? Pero sí, los papás y las mamás tienen que saber, ¿no? Que no es lo mismo, digamos, enviar a su hijo o hija 6 o 7 horas al colegio
que se queden en casa trabajando a distancia. Eso no significa que ellos tienen que estar detrás de las tareas de los hijos, ¿no? Porque ahí le estás quitando autonomía a tu hijo, ¿no? O sea, es importante que el hijo o hija aprenda también a partir de sus propios errores, ¿no? Que no estén los papás detrás, que no quieran hacer las cosas perfectas, porque eso puede generar un estrés familiar. Entonces trasladas el estrés del colegio a la casa, ¿no? Y lo que se trata aquí es que más bien, por el contrario, todos estén tranquilos. Es bueno que hayan dudas, ¿no? Esto es una innovación, ¿no? Uh-huh. Y cuando viene una innovación tienes que dudar, porque si no estarías repitiendo y no estarías innovando. Entonces hay que dudar, pero hay que saber que hay un Ministerio de Educación que está mirando el tema del aseguramiento de la calidad, que va a estar detrás de estos procedimientos para que no tengamos un retroceso en calidad ni tampoco en la equidad, que es algo que también nos preocupa, ¿no? Creo que existe un consenso que los chicos muchas veces están más avanzados tecnológicamente que nosotros y son mucho más adaptables a situaciones nuevas, ¿no? Entonces los papás se preocupan mucho por los hijos, pero en realidad el miedo es de ellos. Entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio de Educación para incorporar a los padres y a los centros educativos en esta innovación, en este cambio de pensamiento? Porque si es que no cambia la manera de pensar en casa o en los colegios, sí, no va a llegar la educación, claro, a los chicos. Requiere un compromiso mayor, ¿cierto? Claro, no se trata de que el papá se vuelva profesor, ¿no? Porque ahí sí, digamos, entramos en crisis. Exacto. Total, ¿no? Nosotros hemos venido dando algunas orientaciones a docentes, hemos hecho un curso a distancia en línea, que ya ha tenido entre sus dos etapas más o menos 140.000 docentes matriculados, o sea, es bastante. Y estamos dando orientaciones también a padres y madres, ¿no? De hecho, el día de hoy van a haber algunos voceros de sociedad civil, ¿no? Que estamos convocando, que van a venir acá a explicar, digamos, a los papás o las mamás cómo lidiar con determinado tipo de situaciones, porque acá hay que acudir a los que saben, ¿no? O sea, a las personas que saben cómo manejar esas situaciones, ¿no? Pero también hay que confiar, ¿no? Que esto es algo, dentro de la emergencia, se está dando un proceso creativo y cuando se dan procesos creativos, los resultados siempre tienen que ser positivos, ¿no? Entonces, yo tengo mucha esperanza, mucha expectativa que vamos a poder salir adelante con todo este, con esta situación en la que estamos viviendo, ¿no? Sobre el tema de las pensiones, ministro, que es una preocupación de, sobre todo, los padres de familia que solventan esto, ¿va a haber alguna medida en particular para los que ya, por ejemplo, depositaron en la primera mensualidad, ¿no? Porque evidentemente va a haber una afectación en el normal desempeño de las clases presenciales, ¿no? Sí, bueno, ahí Indecopi se pronunció, ¿no? Diciendo que tenía que verse el plan de recuperación para ver si es que efectivamente hay una equivalencia entre lo pagado y lo que está dando el colegio, ¿no? Hay colegios que pagan, creo, en marzo, sí, y básicamente tiene que ver con que los profesores y profesoras han venido trabajando en febrero en preparar toda la estrategia del año, ¿no? O sea, digamos, hay una etapa previa al inicio del año escolar, ¿no? Que también se tiene que considerar, ¿no? Uh-huh. No es que cuando yo pago, estoy pagando porque se va a trabajar de ahí en adelante, ¿no? Los colegios ya venían diseñando su proceso para el año, ¿no? Yo creo que con el plan de recuperación, creo que los colegios privados tienen que comenzar a comunicarse de manera quizás más intensa con los padres y madres de familia para explicarles este proceso, para explicarles cómo van a recuperar, cuál va a ser su plan de recuperación, para explicarles que están asegurando la calidad y para explicarles que pueden estar tranquilos con que esta innovación va a dar resultados positivos, ¿no? Claro, tenemos que involucrar a todos los actores en el proceso para que sea perdurar en el tiempo, ¿no? Sí. Y hay una pregunta muy concreta, ¿no? ¿Se ha destinado fondos para las poblaciones vulnerables? ¿Se están repartiendo el día de hoy los bonos a los beneficiarios del MIDIS, de estos 380 soles? ¿Cuánto presupuesto se le está asignando al Ministerio de Educación para poder ejecutar esa transformación digital? Y si es que va a existir luego una plataforma del MINEDU donde podamos todos los peruanos acceder a esos materiales educativos para poder continuar con la educación de nuestros hijos. Sí, ahorita el MINEDU tiene una plataforma que es Perú Educa, donde hay mucho contenido digital, pero vamos hacia la mitad de esta semana a lanzar la web, ¿no? La web que sería la web de Aprendo en Casa, donde estaría más estructurado todos los contenidos que se van a dar, ¿no? En relación al presupuesto, nosotros hemos recibido en la emergencia un presupuesto, pero básicamente para temas de mantenimiento, que es otro gran tema de las escuelas públicas. Recibimos 165 millones de soles
para dotar de kits de higiene para los colegios. Esto fue antes que se declare, digamos, el aislamiento social. Igual nosotros hemos venido dando todas las normativas para que ese fondo esté listo. Por ejemplo, hemos decidido que vaya directamente a la cuenta de los directores y evitar todos los procedimientos burocráticos que a veces hacían que esto sea más largo, ¿no? Estamos viendo, digamos, si tendríamos la necesidad de más recursos para esta experiencia digital. Por ahora estamos aglutinando actores que nos están dando apoyo y posibilidad, digamos, de contar con recursos que vienen de ellos, ¿no? Recursos digitales, recursos de programación, etcétera, ¿no? Ministro, me escriben algunos padres de familia sobre la siguiente duda, ¿no? Esta programación a distancia, educación a distancia, digital, va a implicar que se reprogramen las clases, ¿no? En muchos colegios privados incluso ya hay una propuesta de reprogramar ciertas clases los días sábados. ¿Va a haber un control o supervisión del Ministerio de Educación sobre esta reprogramación, si se contempla tal vez suspender las vacaciones para que en esos días también se reprogramen las clases, por ejemplo, ¿no? Mira, sobre la supervisión, sí, hay una supervisión que en realidad es de las UGELs. Uh-huh. En el caso de Lima, las UGELs dependen del gobierno regional de Lima, ahí el Ministerio de Educación está un poco más involucrado directamente, pero a nivel nacional nosotros tenemos una coordinación permanente con todos los gobiernos regionales, con las direcciones regionales de educación, estamos preparando y coordinando con ellos para elaborar lineamientos de supervisión, ¿no? Uh-huh. Definitivamente hay que entrar a mirar cómo se está implementando esto. Y en segundo lugar, en relación a la calendarización, sí, ahí creo que tenemos que pensar un poco fuera de la caja, ¿no? Sí. Normalmente, cuando ha sido lo presencial, siempre hemos dicho, se suspende la clase, ¿no? Porque el estudiante está fuera de su casa, sí, entonces le quito las vacaciones para complementar el año escolar, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar responsablemente si es que estamos en la misma situación, ¿no? Uh-huh. Hay que pensar que los niños y adolescentes están dentro de sus casas, ¿no? Y si ya no van a tener vacaciones dentro del año, habría que evaluar qué tanto eso podría tener una afectación por el lado emocional, por el lado de otras habilidades que también es importante que desarrollen. Salir al aire libre, que se vayan a jugar a los parques. Yo creo que tenemos que pensar eso, y claro, tenemos que pensarlo responsablemente, pensando en los niños y adolescentes también, ¿no? En ese sentido, esa sugerencia, si bien, claro, cuida los bolsillos de los padres, porque si pensamos en la educación solo como un servicio, claro, hora que no se dicta y se recupera un sábado, entonces mi dinero está bien cuidado. Pero si nuestro objetivo es la educación del chico, hacer que el chico vaya sábados, se quede hora después del colegio, sí, pierda vacaciones, ese chico no va a estar aprendiendo, o va a estar aprendiendo estresado, no va a tener suficiente espacio de recreación. Entonces, ¿no sería tal vez más pertinente generar un sistema de evaluación en el que podamos evaluar el avance de los chicos en casa para asegurarnos de que estén cumpliendo los objetivos, sí, y no tengan que tomarse estas medidas extremas, o por lo menos se puedan reducir? Esa es un poco la idea, ¿no? Que estamos efectivamente pensando, estamos viendo más que por el lado del cumplimiento de días, por el cumplimiento de metas, ¿no? Pero es también, hay que innovar ahí también, ¿no? Y hay que también darle tranquilidad a los papás y mamás que el uso del tiempo libre fuera del colegio o fuera de las casas también es bueno, ¿no? O sea, que los niños puedan salir, puedan recrearse, puedan tener contacto con la naturaleza. Todo eso también suma en la educación de los hijos y las hijas, ¿no? Y, ministro, para ir finalizando, hay algunas preguntas de algunos docentes. Por ejemplo, ¿se está garantizando el pago de algunos docentes que, obviamente, por esta situación ya no están yendo a los colegios? Los colegios públicos está, sí, totalmente garantizado, ¿no? Uh-huh. Ellos ya no están yendo a los colegios por esta situación de aislamiento social, ¿no? Uh-huh. A partir del 30 veremos cuál es la situación, ¿no? Uh-huh. Pero el pago está garantizado. Está garantizado, ¿no? Claro. Por eso no hay ningún... En el caso de los privados habría que ver, ¿no? Porque ahí es cada colegio privado, hay relaciones contractuales que deberían respetarse, ¿no? Pero hay que evaluar, digamos, caso por caso, ¿no? Muy bien, ministro. Le deseamos la mejor de la suerte en esta nueva plataforma a distancia. TV Perú va a contar con... Sí. Con esta iniciativa propuesta por ustedes, vamos a estar viendo voceros del Ministerio de Educación y también contenidos a partir de esta semana, sí, y a partir de la próxima con mayor intensidad. Así es.
Sí, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por haberse sumado a esta iniciativa. Nosotros estamos confiados en que vamos a sacar adelante la educación y la educación no va a detenerse en esta emergencia, ¿no? Y muchas gracias, sabemos que es un momento complicado y desde acá le deseamos lo mejor en esta gestión. Vamos a mantenernos al tanto. Por supuesto, muchas todo. Gracias, ministro. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos. Respetemos las medidas de prevención y quedémonos en casa. Es la única forma de proteger nuestra salud. Cumplamos con el estado de emergencia y cuidemos a nuestros adultos mayores y pacientes crónicos, porque ellos son los más vulnerables. Recuerda, solo puedes salir si eres un trabajador de la salud o si trabajas en tiendas de primera necesidad, en farmacias y bancos. No olvides contar con la documentación que acredite tu centro laboral. La salud de todos depende de ti. Yo me quedo en casa. Gobierno del Perú. El Perú primero. Jugar con la realidad virtual te hará vivir una aventura intensa. Ah, esperas algo intenso. Intenso es esto. El intenso sabor a frutas que refresca. Vive el intenso, vive su fruta. Ahora con 25% más, pídele en su presentación de 500 mililitros a solo un sol. El mundo es como es y podemos llenarlo del sabor único de compartir. Compartir es algo que nace y se hace. Porque así somos. Compartimos todo y lo mejor en todo el mundo. Big Cola. Comparte en grande. Jugar con la realidad virtual te hará vivir una aventura intensa. Aguanta. Intenso. Es esto. El intenso sabor a frutas que refresca. ¡Vive lo intenso! ¡Vive sin fruit! ¡Fruti, fruti, 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 fruti! Ahora con 25% más, pídele en su presentación de 500 mililitros a solo un sol. ¡Fruti, fruti, fruti, fruti! Canal TV Perú, Chainayata, Guairabasi, Nacional, Iscainin, Cucusca, Caizasa, Chacuipi. Iscainin, Hatun, Guairabasicuna, Uxun, Julia, Ucmaquilla, Junio y Canacunco. Tinku y Canacuspa, Yachtacunaman, Huillacu y Cunata, Chaya Chimunja. Unan caizasa chacuipi astaban calpaban, chairai cucusca, kai unjuita yallisu, jamkuna wasikichimanta, nyuhai kunyata jamkunaman alin willakuikunata, chainayata cultura willakuikunata pas chayachimusaikiku. Nyuhaja wasi pimjipakuni. Este programa especial para poder traerles a ustedes toda la información sobre el COVID-19 y cómo se está aplicando este estado de emergencia en el país. Y tenemos una entrevista a esta hora. Así es, Alejandra. Un tema muy importante en esta coyuntura especial es el cuidado, ¿no? La limpieza. ¿Cómo afrontamos en casa esta situación? Para ello tenemos en la vía telefónica al doctor Gustavo Rivara, quien ha sido conocido en las redes sociales por sus recomendaciones. Así que le damos la bienvenida a doctor Rivara. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, Renzo. Buen día, Alejandra. ¿Cómo están? Bueno, estábamos conversando con Alejandra antes del programa sobre estos cuidados, sobre todo este fin de semana que yo personalmente lo he percibido con mayor cercanía, los cuidados que hay que tener en la limpieza, sobre todo de los niños, ¿no? Los niños están todo el día jugando, están expuestos a enfrentarse a contagios, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lograr evitar esto en esta coyuntura especial, doctor? En general, no solamente por ser niños o por ser adultos, todos, y no solamente por la pandemia, tenemos que tener estrictos cuidados en nuestra higiene. La primera medida, entre varias que debemos asumir, es el lavado de manos. El lavado de manos, como bien se ha dicho en todos los medios, debe ser de por lo menos 20 segundos con agua y jabón.
cualquier jabón, no tiene que ser herbicida, no tiene que ser un jabón especial. Y tiene que ser un lavado adecuado y con la duración necesaria. En segundo lugar, los niños en su totalidad tienen que estar en cuarentena. O sea, los niños no tienen por qué salir a la calle, tienen que estar en casa. Y la tercera recomendación importantísima es que los niños no deben estar en contacto con las personas mayores. Durante este tiempo tienen que estar separados, porque los niños, si bien es cierto, no han reportado fatalidades y no hacen cuadros severos, pero los niños son quienes van a transmitir la enfermedad, sobre todo a las personas mayores. Claro, hay algunas personas, doctor, que creen que lavarse las manos es simplemente muy poco, ¿verdad? Se sienten un poco impotentes y quieren tener más cosas que hacer para poder prevenir. Entonces, no sé, surgen estos temas como hacer gárgaras con sal. Hay personas que están comprándose bicarbonato, otros han ido a comprarse ampollas para tomar durante una cada día y de alguna manera reforzar el sistema inmune. Y están buscando remedios caseros. Vi un video viral también sobre el vapor a cierta temperatura entrando al cuerpo podría matar el virus. Entonces la gente quiere otras cosas que hacer, remedios caseros. ¿Estos funcionan? Y si no, ¿por qué no? Claro, el punto es que, y tú misma lo estás diciendo, remedios caseros, todo lo que es vapor, gárgaras, yo lo haría en casa. Pero si yo soy una persona que tiene que salir, ya sea porque trabajo en el ámbito de los alimentos o la seguridad o sanitario, entonces voy a exponerme en la calle al virus y hasta que yo llegue a casa para hacer todas esas medidas va a ser bastante tarde. Lo más importante, número uno, es el distanciamiento social, al menos un metro, idealmente dos metros. Número dos, y las cosas han cambiado en los últimos días y semanas, si vas a salir a la calle, vas a estar en lugares donde hay varias personas, sí es recomendable el uso de mascarillas. En tercer lugar, no tocarse la cara, porque he visto que hay gente que anda con guantes, pero los guantes no me están protegiendo de nada. Quizás el guante hace que no me toque la cara. Si yo tengo los guantes puestos, no me voy a tocar la cara, usualmente. Pero más importante que usar guantes es lavarse las manos con agua, jabón o usar alcohol gel. En un video que puse hace unos días, enseñé cómo preparar un desinfectante doméstico, que eso me parece mucho más útil. Y la recomendación es muy simple. En medio litro de agua poner una tapita, esas tapas de las gaseosas que tienen 5 mililitros, llena de lejía, la lejía cualquiera que venden en los supermercados y en los mercados, tipo clorito de sodio al 4 o 5%. Esa tapita llena de lejía en medio litro de agua es un muy buen desinfectante de superficies, de objetos, de juguetes de niños, etcétera. Quiere decir que todos aquellos objetos que por alguna razón salieron de casa o entraron de casa, por ejemplo, los alimentos, si yo traigo alimentos a casa, traigo un paquete de fideos, un paquete de arroz, un paquete de azúcar o fruta, con este líquido, con un dispensador, yo le puedo echar encima a los alimentos, con un paño, limpiarlos bien, dejarlos reposar un minuto. Después de un minuto ya no va a haber virus en estos objetos y estos alimentos, se evapora. Después los puedo lavar con agua, pues queda un poco de cloro que igual es muy diluido, no me quema las manos, es baratísimo y en una botella de un litro hay 200 tapitas de cloro y en una botella de un galón hay 800 tapitas. Así que no tienen que ir a comprarse todo la lejía del mercado porque con una botella tienes para 3-4 cuarentenas. Ahora, doctor, el fin de semana hubo un video que se volvió viral que explicaba el procedimiento que hay que hacer para la persona que sale a trabajar muchas horas y que al regresar a casa tiene que retirarse los implementos, los zapatos, su vestimenta, la limpieza. ¿Qué tan estricto uno debe ser en este procedimiento, por favor? Mucho. El estilo de vida de los seres humanos ha cambiado ahora y en el futuro también seguirá así. Número uno, en casa debemos tener el área de recepción, que es la puerta de entrada, como un área donde la persona que llega va a dejar la ropa que ha usado en la calle, idealmente los zapatos también. Esa ropa que estás dejando ahí es ropa que vas a usar cuando sales, no la vas a usar en casa. Y en casa tienes que usar ropa para la casa. La ropa, si es lavada normalmente, elimina el virus. Si la ropa es expuesta a la intemperie, a la luz solar, a la radiación ultravioleta,
también en unas pocas horas se inactiva el virus. Entonces, esa zona es de alto riesgo, es una zona muy contaminada donde si hay personas mayores en casa no deberían estar en esa zona de recepción. Luego, una vez que entras a casa, obviamente vas a ver, te lavas bien las manos y cualquier objeto que hayas traído de fuera, que esté con alto potencial de infección, tienes que limpiarlo con esta solución a base de lejía. Recordar que los sitios de mayor contaminación en la casa en este momento van a ser esta zona de recepción, los baños y las cocinas. Son lugares donde las personas deben tener extremo cuidado constantemente. Así es. ¿Y qué hay con los niños? Porque de alguna manera se han reportado muy pocos casos de niños graves con COVID-19 o que hayan fallecido producto de esta enfermedad. Y quería saber si es que esto significa que los niños están completamente fuera de riesgo. Es una enfermedad nueva, tiene unos 3 meses de experiencia clínica y epidemiológica en el mundo como para establecer grandes conclusiones, pero lo que sí se está viendo hasta el momento es que la mortalidad en menores de 10 años es prácticamente nula. Los niños no tienen fatalidades, no hacen enfermedades importantes, pero al hacer una enfermedad muy simple o ninguna, y que nadie se va a dar cuenta, ni les van a hacer una prueba diagnóstica, entonces los niños se convierten en grandes transmisores de la enfermedad, pero son transmisores invisibles, no los vemos. Por lo que los niños, insisto, deben quedarse en casa. No tienen que salir, porque el momento que ellos salen van a llevar el virus a casa. Porque las recomendaciones de prevención, de higiene y de distanciamiento social, de no tocarse la cara, no es tan fácil que un niño menor de 10 años las cumpla. Una persona normalmente se toca la cara 25 veces por hora, pero un niño lo hace mucho más veces. Entonces, si yo salgo a la calle con un niño y yo me cuido muchísimo, pero el niño si su mano derecha la tiene tomada en mano izquierda, su mano izquierda va a estar libre y va a estar tocando todo lo que tiene a su alcance. Va a tocar un pasamanos, va a tocar la hebilla de la puerta, va a pasar el dedo por una pared. Entonces, esa manito va a ir a su cara muchas veces en una hora, más de 25 veces, y el niño va a contaminarse. Y llegando a casa, va a contaminar a las personas que están ahí, y si vive con los abuelitos o personas mayores o personas con enfermedades crónicas, las va a infectar. Entonces, si los niños y las personas mayores se quedan en casa, el virus no tiene por qué entrar a la casa. Lo ideal es que las personas que salen a trabajar, entrando y saliendo de casa constantemente, no estén viviendo en la misma casa y que le dejen los alimentos a las personas mayores. Y las personas que van a llevarle alimentos a aquellos que están en cuarentena estricta, deben cumplir lo que les dije hace un momento, de desinfectar los alimentos y cualquier implemento u objeto que entra a la casa. El virus no va a entrar a mi casa si yo no le abro la puerta. Entonces tiene que, esta área de recepción de las casas debe ser el lugar donde yo le pongo un pare al virus para que no ingrese. Doctor, otra inquietud que tienen muchos es, en estas circunstancias muy especiales, al mínimo síntoma uno lo relaciona con el COVID-19, ¿no? Tengo la garganta mal, siento congestión nasal, tengo un poquito de fiebre y ya inmediatamente o estoy llamando a la línea de emergencia o estoy asistiendo a un hospital y eso genera tal vez saturación de pacientes. ¿Cuáles son los síntomas que uno debería identificar y relacionar sí o sí a un posible contagio? Eso es algo que pasa muchísimo, incluso nos está pasando mucho a los médicos. Sí. Lo converso con muchos colegas y me dicen, hoy día al menos 3 veces sentí que tenía el virus, porque atragantaste, toses y ya te asustas. Hace mucho calor ahora y sientes la cara caliente por el calor y crees que tienes fiebre. O tienes mocos y ya piensas que estás con el virus. Ahora estamos ya en otoño. Y el clima comenzará a cambiar y normalmente el otoño trae resfrío común y trae un montón de procesos respiratorios muy comunes en los niños que van a hacer que los padres entren en bastante desesperación pensando que sus niños tienen el cuadro. Lo que hay que recordar es que el coronavirus casi no da congestión nasal o mocos abundantes en la nariz. Si yo tengo una persona que tiene mucho moco con un resfrío común, lo más probable es que no sea coronavirus. Usualmente el cuadro clínico se manifiesta con fiebre, tos seca, y ahí va progresando y podrían aparecer otras manifestaciones, pero usualmente es fiebre y tos seca.
en las que el resfrío común generalmente tenemos congestión nasal, estornudos, no hay fiebre. Mucha gente con resfrío común no se siente mal, incluso van a trabajar. Con gripe es que uno ya se siente mal, tiene fiebre y se queda en cama. Pero en el caso del resfrío común no. Entonces la idea es que ahora muchos padres nos están escribiendo a los pediatras con temor porque mi hijo tiene esto, mi hijo tiene lo otro. Y la idea es calmarlos, ¿no? Porque hasta ahora casi todo lo que nos manifiestan no se relaciona con el coronavirus. ¿Y qué hay del cuidado de los adultos mayores, ¿no? Porque de alguna manera tendríamos que tener 5 casas para poder tener a los abuelitos en un espacio, a los niños en otro, a los adultos en otro. Si dentro de una casa hay una persona que va a trabajar y no puede, pues, irse a un espacio para hacer cuarentena o aislamiento de su familia, ¿qué tipo de cuidado hay que tener con esas personas que están a nuestro cuidado y que podrían estar en riesgo porque nosotros salimos a trabajar o tenemos niños en casa? Aquí lo más importante es que la persona que está conviviendo con un adulto mayor, cuando sale, tiene que extremar las medidas. Siempre pensar de que, claro, quizás a él no le pase mucho, pero que estaría llevando un asesino a la casa. Entonces, es como que yo salgo a trabajar y me encuentro con un delincuente y digo, vamos a mi casa, que tengo personas vulnerables. Entonces, esta persona que sale tiene que cuidarse al extremo. Si yo las manos no las llevo a la cara, o si yo no me acerco a nadie, o si tengo que acercarme por mi trabajo y estoy con mascarilla y me estoy lavando las manos continuamente, la posibilidad de contagio es bastante baja. Entonces, hay que tener eso en la cabeza en todo momento cuando salimos, tenemos que hacer alguna compra, y si es inevitable, porque tenemos que vivir en esa casa, porque no hay otra, entonces una vez que llegamos a casa, hay que hacer todas las medidas que se dice, con la ropa, con la desinfección, y eso, en macro, va a hacer que la posibilidad de contagio de las personas mayores sea baja. Muy bien, doctor Gustavo Rivara, le agradecemos su presencia aquí en Hablemos del COVID-19. Lo comprometemos a seguir conectados durante la semana, los próximos días, porque seguramente hay muchas inquietudes y dudas de padres de familia que viven esta situación especial. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alejandra y Renzo. Buen día. Y muy claro, entonces, la explicación del doctor. Hacemos una pausa. Vamos a ir, me informan, Alejandra, a un enlace en vivo con Alex Vigo, que se encuentra en el grupo aéreo número 8. Ahí hay muchas personas que van a tomar algún avión o vuelo especial. Adelante, Alex. Así es, Renzo. Lo que en este momento están apreciando es ciudadanos de Estados Unidos que vienen mostrando, presentando su pasaporte a trabajadores, funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos. Y es que para hoy se tiene programado 2 vuelos para retornar a estos ciudadanos estadounidenses a su país. Nos informan que estos vuelos tienen como destino la ciudad de Miami. Respecto a la situación de los ciudadanos argentinos, que algunos incluso pasaron la noche en los exteriores del grupo aéreo número 8, ya un importante grupo han ingresado ya a los ambientes interno, se podría decir, de esta base de la Fuerza Aérea del Perú. Nos informan que ya en pocas horas estaría partiendo en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Lo que quiero mostrarles es parte de la organización que tienen en estos momentos los ciudadanos estadounidenses con el apoyo de la embajada de ese país. Y es que luego de ser reconocidos con sus documentos, con los vuelos que tuvieron que perder, los funcionarios de la embajada los conducen hacia estas unidades móviles, estos buses, y posteriormente son trasladados ya hacia la parte interna del grupo aéreo número 8 por la puerta lateral, por donde suelen ingresar aquellos que se van a dirigir en los vuelos de apoyo. Rápidamente queremos conversar con un miembro de la Policía Nacional que está en permanente coordinación con las labores que se vienen realizando aquí en los exteriores del grupo aéreo número 8. Tiene conocimiento de los vuelos de apoyo que va a haber, las salidas en el transcurso de las próximas horas. Nos acompaña el coronel Elmer Romero. ¿Usted está a cargo de qué dependencia? Jefe de la División Aeroportuaria. Cuéntenos, nos han confirmado que hay 2 vuelos con dirección a Estados Unidos. ¿A qué horas estarían partiendo? Efectivamente, acá están los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos.
va a haber dos vuelos a la 1 de la tarde, es el primer vuelo, y el segundo vuelo para Estados Unidos es a las 4 de la tarde. Estos son netamente vuelos de apoyo, ¿no? Son personas que estuvieron por distintos motivos haciendo turismo, de vacaciones en nuestro país, perdieron sus vuelos. La Embajada de Estados Unidos ya ha tomado notificación de ello y ellos se encargan de trasladarlos a su país. Efectivamente, la Embajada le está dando las facilidades a aquellos que se quedaron, hay una relación por intermedio de la relación se está controlando para que sean embarcados y retornen a la ciudad de Estados Unidos. La situación de los ciudadanos argentinos, algunos incluso pasaron la noche aquí en los exteriores del Grupo 8, algunos no han podido ingresar, otro grupo sí ha tenido la suerte de poder ingresar. Bueno, hay un vuelo programado para Argentina, está programado para las 12 del día, para que retorne a Argentina un grupo de 200 argentinos. Eso es la información que se tiene. Ok, muchas gracias. La información de primera mano a esta hora en los exteriores del Grupo 8. Adelante con más información en estudios. Muchas gracias, Alex. Bueno, hay que pedirle a los ciudadanos extranjeros que tienen que viajar a sus países paciencia. Los vuelos son limitados, dependen de la cooperación internacional. Así que pónganse en contacto con sus consulados, sus autoridades, y vamos a poder gestionar esto de una manera mucho más fácil. Así es. Bueno, después del corte vamos a volver para hablar de las mascotas. ¿Tienes mascota, Alejandra? Yo, ¿no? Felizmente no, porque en esta situación me estaría volviendo loca. Sí, bueno, yo tengo un gato, así que vamos a hablar sobre los diferentes tipos de mascotas con un especialista. Vamos al corte y regresamos. Bueno, familia, nos quedaremos en casa. ¿Por qué? Porque la gente se sigue contagiando. Es mejor quedarnos acá hasta que pase todo esto. Estamos tomando una medida de precaución porque la salud es lo primero. Sin salud no somos nada, hijita. Nada de cines, nada de ir al estadio para ver fútbol, tampoco colegios. Así es, bebita. Sin salud no hay nada. Infórmate más en www.gob.pe/coronavirus. Gobierno del Perú. El Perú primero. El mundo es como es y podemos llenarlo del sabor único de compartir. Compartir es algo que nace y se hace. Porque así somos. Compartimos todo y lo mejor en todo el mundo. Big Cola. Comparte en grande. Que declara el estado de emergencia nacional. Por esta puerta es que ingresó en horas de la tarde el primer paciente que ha sido internado ya en nuestro país. Entérese de todo sobre el coronavirus. COVID-19. A las 19 horas. De lunes a domingo a las 7 de la noche. Por TV Perú. Jugar con la realidad virtual te hará vivir una aventura intensa. Ah, esperas algo intenso. Intenso es esto. El intenso sabor a frutas que refresca. Vive el intenso, vive su fruta. Ahora con 25% más, pídele en su presentación de 500 mililitros a solo un sol. El coronavirus nos ha traído una situación especial. Tal vez te haya generado preocupación. Has pensado lo peor y por instinto saliste a comprar papel, comida y otras cosas. Pero, ¿sabes qué? Muchas veces las peores crisis las causamos nosotros mismos. Hoy no hay crisis. Hay una situación excepcional frente a la que hay que estar atentos. Así que no fomentemos la sensación de pánico. Eso no ayuda. Mantengamos la calma y tranquilidad. Piensa en los demás. Piensa en tu país. Seamos responsables. Bien.
Bienvenidos de regreso. Hablemos de COVID-19. Queremos tranquilizarlo y darle toda la información que necesita para poder pasar esta emergencia lo mejor posible. Así es. Y un tema importante, como lo mencionábamos antes del corte de Alejandra, es el cuidado de las mascotas, ¿no? Ya han habido muchas situaciones, ¿no? Muchos videos virales de personas que se fueron a pasear con su mascota y los terminaron detuviendo. Pero, ¿qué hay que hacer con estas mascotas para no enfrentarnos a este estrés, ¿no? Que es realmente a veces muy complicado, ¿no? de afrontar. Para ello nos encontramos enlazados con Omar Cavero, quien es veterinario conocido. ¿Cómo te va, Omar? Buenos días. ¿Qué tal? Renzo, bien acá. ¿Qué tal, Alejandra? Bien acá en mi casa, ¿no? Como todos. Claro. Primero, tal vez podrías darnos algunas guías con nuestras mascotas, porque hay muchos que piensan que el toque de queda, que la restricción, la cuarentena, no aplica a las mascotas. Y entonces salen a pasear con los perros, se van al parque y creen que eso no es romper la norma. A ver, en verdad hay bastante información por todos lados. Algunas son falsas, algunas son verdaderas. El tema es que sí se puede, digamos, ir con el perro al frente de tu casa, al área verde más cercana que tengas. O sea, si está dentro de tu casa, mejor en tu casa que en la calle. Recuerden que hoy en día pasear al perro o sacar al perro que hace sus necesidades es considerado un deporte extremo, porque acá nomás yo vivo en Sergio Bernales y a dos cuadras donde yo vivo, una señora a las 7:30 de la noche sacó a su perro a la berma central y se la llevaron con perro y todo. Entonces, hay que entender que sí se puede ir, sí podemos sacar el perro, pero al frente de la casa. No más allá, porque también todo depende del juicio o el criterio con la persona de la autoridad que nos vayamos a cruzar. Entonces, por más que hayan dicho que sí se puede sacar a los perros, la verdad no hay que escondernos, hay que hacer, apenas hagan el perrito, recoger lo que hicieron y meternos en la casa inmediatamente. No hay que exponernos más en las cuentas. Créanme que ni a la mascota ni a ustedes les va a gustar pasar una noche en la comisaría. Ahora, Omar, tú bien has dicho, los perros están en general acostumbrados a hacer sus necesidades en la calle. En estas circunstancias especiales, ¿se puede reeducar a las mascotas para que hagan sus necesidades en la casa? O sea, lo que pasa es que es bien complicado. O sea, por lo general hay muchas mascotas que están acostumbradas. Igualito la mascota se va a acostumbrar, o sea, igualito fisiológicamente va a querer ir al baño. Entonces, ahora, si vivimos en un departamento grande, que tenemos terraza, podemos improvisar la terraza. Si vivimos en un departamento chico, yo personalmente tengo 3 mascotas, de 20 kilos más o menos de cada una, y vivo en un departamento de 100 metros que yo no tengo terraza. Entonces, lamentablemente, no me la puedo bancar de que mis perritos hagan en una terraza que no tengo. Entonces, voy al frente de mi casa, al frente de mi departamento, que es literalmente a la vereda, cosa que si veo un policía me voy corriendo, porque ayer me quedé asustado. Ayer he visto cómo una señora se la han levantado. Entonces, podemos ir, pero sabes que la verdad hay que tener bastante cuidado porque quedamos ante el criterio del policía o ante el militar. Entonces, algunos claro. Pueden ser buena gente, pueden entender, y la mejor prevención es evitarlo. Entonces, si es que vemos que hay un problema. Lo que pasa, Omar, es, y siempre sucede eso, ¿no? Que por unos pocos que se aprovechan del paseo del perro para dar su vuelta al parque, ¿no? Para tontear un rato, para visitar al vecino, porque lo he visto, ¿no? Van a la casa del frente, se quedan conversando, que no es el punto de la cuarentena, ¿verdad? Entonces terminan pagando justos por pecadores, ¿no? Entonces, pero igual, si tenemos que sacar al perro, porque, a ver, tú tienes 3 perros, yo no me imagino a 3 perros que no pisan la calle ni un minuto durante el día, esos perros te destruyen el departamento. ¿Qué hacemos en cuanto a higiene al volver a la casa? Ya, a ver, vamos por partes. Efectivamente, con lo que tú has dicho, o sea, por unos vivos, y obviamente que han salido en todos los canales de televisión, obviamente la policía dice, ya, no tienen cómo saber si la persona que está afuera en la berma central o en el parque lo está haciendo de verdad o se está pasando ahí. Entonces, justos pagan por pecadores. Y tienes razón, yo tengo 3 perritos y la verdad es difícil, como comprenderás, tener que ir a sacarlos mañana y noche para poder que hagan cosas, porque es complicado, sobre todo que una de ellas es bien complicada, es bien tímida, entonces necesita el espacio. Entonces, se están acostumbrando, lo están haciendo. Ahora, mis sacadas al frente son
3, 4 minutos y literal es con eso. Yo lo considero deporte de aventura o deporte extremo. Ahora, lo que yo estoy haciendo, yo le estoy recomendando a un montón de clientes que me escriben que qué hacer para desinfectar a sus mascotas cuando están entrando a la casa es... muchos de nosotros tenemos o han tenido clorexidina. Clorexidina es un producto que usamos bastante para problemas de piel. Es un antiséptico espectacular. Y como antiséptico también tiene una gran capacidad para matar gérmenes, entre ellas bacterias, virus, entre otras cosas. Entonces, con un pañuelo, y eso no le va a hacer daño al perro. Es más, cuando muchas veces el perro tiene problemas de piel, nosotros recomendamos baños de clorexidina. Entonces, no es inocuo, no le va a hacer daño al perrito y podemos limpiar las patitas y todo lo que tiene puede entrar en contacto con el medio ambiente. Acuérdense que hay, o sea, digamos, ¿qué me pasó ayer? Ayer estaba con Manchita, que es una de mis perritas, hizo pilita y luego decidió empanizarse con todo el jardín. Dije, ¡uy, Dios! Les regresé de la casa, agarré la clorexidina y desinfecté a Manchita literal. O sea, la bañé en clorexidina y obviamente no le pasó absolutamente nada. Hay que tener... Llegué, la sequé y no pasó absolutamente nada. Hay que tener en cuenta que si no queremos estar limpiando o secando todo el departamento o la casa, hay que secarlos bien, porque si no las huevitas van a ir por todos lados. Ahora, ¿cuál es la importancia de las mascotas de desinfectarlas? No, todos nosotros sabemos que nos estamos desinfectando, los zapatos los estamos sacando afuera, todo bacán. Pero si no desinfectamos las patitas de las mascotas, acuérdense que las mascotas sí se van a subir a nuestras camas. Nosotros... A los que tenemos animales las apachurramos, le damos besitos y permitimos que a veces se suban a nuestras camas. Y si esas patitas entraron en contacto con el virus y van a nuestra almohada, nosotros nos vamos a dormir con la almohada al costado. Ahí está el riesgo y ahí está porque tenemos que prevenir y desinfectar definitivamente las patitas de nuestras mascotas. Muy bien, Omar, te agradecemos mucho por estas recomendaciones. Seguramente muchos padres de familia han tomado nota. Te comprometemos igual, como todos los invitados, a seguir conectados porque hay muchas preguntas sobre otro tipo de mascotas que también deben tener el mismo cuidado. Si me permites, quiero hacer un par de recomendaciones porque durante la semana de cuarentena o de emergencias he tenido que ir a la veterinaria por emergencias porque tienen que entender que las mascotas están comiendo todo lo que están dejando. Hoy nunca había tenido tantos casos de emergencia por obstrucción. Estamos sacando corontas de choclos, medias... Todo lo que se puede comer el perro se lo está comiendo porque obviamente estamos más en casa y estamos generando más basura. Por ende, el perro, al estar estresado y no poder ir al parque a correr lo que necesitaba correr, al estar estresado va a buscar cualquier cosa y se lo va a comer. Así que estén pendientes y no dejen las cosas tiradas porque el perro se las va a comer y van a tener que salir de sus carros y buscar una veterinaria y es complicado hoy en día. Felizmente que mi veterinaria... Está ahorita, atiende las 24 horas solo emergencia, por favor, nada de baños, no quiero ir a la veterinaria a comprar un juguetito que mi perro está estresado. La veterinaria estamos atendiendo solo como emergencia porque nosotros tenemos familias y no queremos contagiar a nuestras familias porque nos exponemos por el bienestar de las mascotas. Así es. Muy bien, Omar, precisas las recomendaciones, muchas gracias y te veremos en los próximos días, seguramente. Listo, chao Renzo, chao Alejandra, gracias por todo. Chao, y bueno, todos vieron ese video de un señor que salió en boxer al frente de su casa a llevar al perro al jardín y se lo llevó la policía. Se hizo viral ese video. Se hizo viral. Bueno, vamos a conversar con él. Vamos a ver el video primero, vamos a ver el video. ¿Sí? Así es. Sí. A ver, veamos el video, por favor. Tranquilo, mamá, cachito. Baje a recogerlo. Baje a recogerlo. No, va a bajar a recogerlo, dice. Bueno, se hizo famoso ese señor, Alejandra. Así es, y lo tenemos en línea, Jorge Villacorta. ¿Quiere explicarnos qué fue lo que pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. Mira, primero que nada, yo quiero dejar bien claro, ¿no? En verdad, nadie
ha estado preparado para una situación así en nuestro país, ¿no? Y en el mundo entero. De hecho, hay muy mala información. Las redes sociales están llenas de información de una forma, de otra forma. Entonces, eso crea mucho más confusión, ¿no? Me parece que la medida que finalmente se ha tomado y que sigue tomando el presidente es la correcta y es la vía, no salir de la casa, ¿no? Cuéntenos entonces, ¿qué fue lo que pasó en su caso? ¿Qué fue lo que pasó en mi caso? Los primeros días de la cuarentena, yo veía gente que salía corriendo, salía en bicicleta, y sí es verdad que yo he salido solamente para que el perrito haga sus necesidades, ¿no? Y me regresaba a la casa. Es más, nosotros tenemos la costumbre de que cuando regresamos se le lava sus patitas, se le seca y listo. Pero esto fue un caso extremo, pues, ¿no? Porque creo que un poco se le fue de las manos el tema de la policía. Y acá en la casa, pues, una de las chicas que ama a su perro, ¿no? Como cualquier chica, y con el estado de estrés que se vive en esos días con la cuarentena y todo, bueno, reaccionó de esa forma y gritaba por su perro. En el video, Jorge, que se hizo viral, se evidencia que tú tenías alguna serie de dudas, aparentemente, de sacar el perro. Lo que pasa es que sí, yo tuve la duda de sacarlo. Dije en casa, mejor me quedo, y le dije, no hay nadie, mejor voy, lo saco y lo regreso. Entonces, dentro del en el medio de la situación, con la angustia y con los nervios, digo, ¿no? Oye, ¿para qué salí? ¿No? ¿Para qué me expuse? Ese es un poco el tema, o sea, no hay tanta duda, en verdad. ¿Qué consejo? Es el tema de los nervios del momento, ¿no? Claro, es comprensible, todos estamos muy tensos, muy nerviosos, la situación de alguna manera es extrema. ¿Qué consejo podrías darle a otras personas que de alguna manera puedan enfrentarse a esta situación sin querer, ¿no? Que la verdad hay que totalmente evitar salir, ¿no? Eso está clarísimo. Si alguien tiene una mascota, debe hacer lo que ha dicho el veterinario, ¿no? Salir, que haga su necesidad y que regrese. Y si se encuentra en una situación extrema, tener la calma para poder manejar la situación, ¿no? Muy bien, más, Jorge. Muy bien, Jorge, te agradecemos por tu testimonio y es importante también conocerlo y que otras personas que tienen mascota también aprendan. Por supuesto. Esta muchas gracias. Les agradezco. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buen día. Así es. Bueno, importante saber pues que no estaba rompiendo la norma, que de alguna manera fue una escena de confusión. Muy bien. Entonces, esta ha sido la edición de Hablemos del COVID-19 y vamos a regresar luego de la pausa. Respetemos las medidas de prevención y quedémonos en casa. Es la única forma de proteger nuestra salud. Cumplamos con el estado de emergencia y cuidemos a nuestros adultos mayores y pacientes crónicos, porque ellos son los más vulnerables. Recuerda, solo puedes salir si eres un trabajador de la salud o si trabajas en tiendas de primera necesidad, en farmacias y bancos. No olvides contar con la documentación que acredite tu centro laboral. La salud de todos depende de ti. Yo me quedo en casa. Gobierno del Perú. El Perú primero. Jugar con la realidad virtual te hará vivir una aventura intensa. ¡Aguanta! ¡Intenso! ¡Es esto! El intenso sabor a frutas que refresca. ¡Vive lo intenso! ¡Vive sin frut! Ahora con 25% más, pídele en su presentación de 500 mililitros a solo un sol. ¡Atención! Desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Inmovilización social obligatoria. Juntos venceremos al COVID-19. TV Perú. Yo me quedo en casa.
Jugar con la realidad virtual te hará vivir una aventura intensa. Ah, esperas algo intenso. Intenso es esto. El intenso sabor a frutas que refresca. Vive el intenso, vive su fruta. Ahora con 25% más, pídele en su presentación de 500 mililitros a solo un sol. Y en esto fue Hablemos de COVID-19. Queremos invitarlos a que nos sintonice mañana a la misma hora, a las 9. Vamos a hablar de qué están haciendo las universidades para ayudar al MINSA y al Ministerio de Educación. Han puesto a disposición sus laboratorios de biología molecular para poder procesar las pruebas más rápido. Tema importante, y además, Alejandra, los cuidados que deben seguir las madres gestantes y los recién nacidos. Es un caso muy particular que hay que prestarle la debida atención, Alejandra. Así que nada, nos vemos mañana. Así es, nos vemos mañana. Chao. Nos vemos. Ya está por empezar el momento más divertido del día. Esto es Chicos IP. Chicos IP.